amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Y miren quién viene esta noche aquí a la casa de los Johaneros. Lourdes, Gómez, Lourdes, ¿cómo estás? Hola Johanna, buenas noches. Que para ti y para todas las personas que nos están viendo, un placer estar con Oye, pues vosotros. ya tenía mucho tiempo que no venías acá con toda la Pues banda. sí, estas horas son complicadas para mí, Sí, la pues verdad. ya te estás durmiendo, creo. Sí. Qué chido que viniste hoy, aquí esta noche, con todos los Johaneros Go, porque tienes mucha información bien interesante, vienen muchas actividades, estás escribiendo un libro, Así estás es. cuidando a Isabela, bueno, estás cuidando a dos niños, a Isabela y a Johanan. Efectivamente, es muchísimo trabajo, pero la verdad muy gratificante. Qué bueno. Oye, platícanos de tu libro, a ver qué, cómo va el asunto, es de la zona del silencio, ya nos habías adelantado hace tiempo, a ver, dinos. Bueno, es un libro en coautoría de los dos, tuya y mía, donde vamos a plasmar todas las investigaciones que hemos llevado a cabo sobre la zona del silencio. Vamos a hablar de qué es la zona del silencio, cuáles son los misterios que envuelven a este lugar, qué estudios científicos se han realizado, cuáles son los encuentros que han tenido lugar con entidades ajenas a nuestro mundo en este espacio, qué hay de los meteoritos, de los ovnis, de esos carros de anda de los que hablan los habitantes de la zona del silencio, los contactados que hay en la zona, es decir, todo, absolutamente todo, incluido, por supuesto, esa supuesta trama oscurantista relacionada con visitas de altos mandos de la NASA a la zona del silencio en secreto, de ese supuesto laboratorio secreto de la NASA que habría al interior de la zona del silencio, el affair relacionado con el cohete Athena y todo lo que aconteció. Y bueno, pues vamos a rescatar material, imágenes, fotografías que no han visto la luz desde hace décadas, Johanna. Qué interesante, y yo creo que va a ser un material muy bueno para todas las personas que deseen actualizarse de todos los misterios que han sido reportados desde la década de los 70 y que llegamos al 2022 y continúa. Es decir, son fenómenos que siguen ahí presentes, latentes y que son casos contundentes, Lourdes. Además, son fenómenos que siguen vivos. Cada vez que realizamos un campamento en la zona del silencio, tenemos la oportunidad de recabar nuevos testimonios, de actualizarnos con lo último misterioso que ha ocurrido en este espacio e incluso de acumular nosotros nuevas experiencias porque siempre ocurre algo extraño. Exactamente. ¿Te voy a girar un poquito, Lourdes? Ok, Así, así. disculpa. ¿Ok? Así. Ahí, así, no te me muevas, ¿ok? Ok. No te voy a morder, no te voy a... Muy bien, bueno, pues qué chido que viniste, qué bueno que estás acá. Y bueno, la intención de invitar a Lourdes, jóvenes ilustres, es de que nos hable de uno de los casos que investigó sobre el tema del contacto. Ahora vemos que son congresos, que son programas de radio, que son programas de televisión, series a través de estos canales internacionales que están abocados a dar a conocer la casuística del contacto, los encuentros y los secuestros. Es decir, que realmente nos damos cuenta que hay una cantidad impresionante ya de información. Lourdes, a ti te tocó conocer desde muy joven a un contactado español que constantemente proporcionaba información referente a estos objetos. Pues sí, mi querido Ventura Muñoz, allá donde esté, le mando un abrazo muy grande. Fue un gran amigo y una persona que aportó mucho en mi vida en cuanto a conocer lo que es los orígenes de la ufología en España y también del contactismo. Yo cuando era adolescente, Sí. Johanna, empecé a escuchar muchos programas antiguos radiofónicos de estas temáticas, ¿no? Yo ya sabía que quería ser periodista del misterio y quería estudiar, consumir todo lo que se había producido hasta Sobre ese este momento fenómeno. sobre este fenómeno, sobre el misterio en general. Bueno, pues para tener una base, porque al final siempre decimos que esto es autodidacta, ¿no? No hay una carrera de periodismo del misterio, hay una licenciatura de periodismo, que fue lo que yo hice, lo que tú hiciste, pero la especialización corre por tu cuenta al final y tú tienes que buscar el material y bueno, pues formarte como buenamente puedas. Y uno de esos programas que yo consumí siendo adolescente fue Medianoche de Antonio José Alés, un periodista que fue pionero en hablar de misterios en la radio en España. Además, fue el inventor del término alerta ovni. Fue la primera persona a nivel mundial, el primer periodista que organizó una alerta ovni, una vigilancia ovni. Y bueno, pues en esos programas de Medianoche
Mancha, Antonio José Ales, antiguos, de décadas atrás, yo escuché una entrevista con Ventura Muñoz, una persona que aseguraba ser contactada. Más tarde, cuando empecé a escuchar todos los programas antiguos de Espacio en Blanco, nuestro querido Miguel Blanco, al que tanto admiramos, que es otro de los pioneros del periodismo del misterio radiofónico en España, bueno, pues me di cuenta que los programas antiguos de Espacio en Blanco, también Miguel Blanco entrevistaba a Ventura Muñoz y decía cosas interesantísimas, ¿no? Y yo, bueno, pues la verdad no sé por qué sentía mucha conexión con todo lo que él decía. Y un día, hablando con un buen amigo, investigador que es de España y escritor, Mariano Fernández Urresti, empezamos a hablar de Ventura Muñoz y me dijo que él era su amigo. Digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿Ventura Muñoz vive? Porque, repito, eran programas antiguos. Sí, viejo, sí. Y me decía, sí que vives ya mayor, pero voy a intentar conseguir tu número telefónico. Su número telefónico. Y bueno, pues gracias a Ventura, gracias a Mariano Fernández Urresti, conseguí el número de teléfono de Ventura Muñoz. Me dijo que vivía en San Lorenzo del Escorial. De hecho, vivía en unos departamentos que estaban dentro prácticamente del monasterio, pared con pared. Y pues yo en esos momentos trabajaba en Madrid. Cuando conseguí localizar a Ventura en la revista oficial de la Guardia Civil, agarré un cercanías, un tren de cercanías, y me fui hasta el Escorial. Y esa fue la primera vez que conocí en persona a Ventura Muñoz. La primera de muchas, Johanan, que tuve la oportunidad de poder estar con él, escucharle. O sea, le diste seguimiento puntual a todo lo que vivía. Sí, bueno, pues una amistad muy grande. Yo me iba a veces allí al Escorial a verle, comíamos juntos o merendábamos. Me enseñaba sus archivos, me hablaba de sus experiencias. Y fue una amistad muy bonita, ya fallecido hace algunos años. Tuve la oportunidad de publicar su último reportaje que le hicieron para la revista Año Cero y Enigmas, gracias a Lorenzo Fernández, a mi buen amigo. Y bueno, pues como digo, fue una persona maravillosa. También mantenía una grandísima relación con Blanca, que en paz descanse, y con Juanjo. Con Juan José Benítez, y iba siempre, nos encontrábamos también siempre en las presentaciones de los libros de Juanjo, él nunca se las perdía. Además, en algunos de los libros de Juanjo, como por ejemplo Pactos y Señales, se cuenta la historia de Ventura Muñoz. Entonces, creo que es una persona que hay que destacar y un contactado, la verdad, bastante desconocido, pero que merece mucho la pena que hablemos de él. Perfecto, muy bien. Aquí lo estamos mirando, Lourdes. Aquí vemos que hay una foto donde estás ahí con él, muy jovencita tú. Y vamos a ver, mira nomás, si de por sí estás joven, aquí estabas más joven todavía, Lourdes. Pues fue como hace 7 años, yo creo. Uy, tendrías 15 años ahí, ¿no? Bueno, pues ahí efectivamente estamos en su casa, en ese piso que digo que estaba pared con pared con el monasterio del Escorial, en San Lorenzo del Escorial. Y como veis, bueno, pues todo tenía cosas muy antiguas. Él era una persona que afirmaba ser contactada con extraterrestres, sí. Pero a la vez también era un ferviente devoto católico, y ahí estamos viendo todas las imágenes de protección que tenía en la casa. Me estoy acordando ahora que la última vez que se le grabó para la televisión fue en el programa del que yo fui redactora, Tras el Mito, de Canal Extremadura, que llegamos a ir a grabarle, sí, para que hablara de su experiencia. Y bueno, pues en las entrevistas que yo mantuve con él, me contaba Ventura que él, bueno, pues fue contactado durante más de 40 años de su vida, y todo comenzó la experiencia en 1968, cuando él, con la que por entonces era su novia, fue al Café León de Madrid, al cual tú has estado. Es un café que está justamente en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá, de la famosa Puerta de Alcalá. Ahí cerquita, una cuadra, ¿no? Yo no, le calculo, pues, más o menos. Al lado, justo al lado de la Puerta de Alcalá, encontramos el famoso Café de León. Es un café donde se reunían a mediados del siglo XX, bueno, pues mucha gente del ámbito de la cultura. Para que os hagáis una idea, ahí eran las charlas de los
poetas y literatos de la época, como por ejemplo, se me viene a la cabeza Federico García Lorca, ¿no? Ándale, imaginaos, nada más, de ese nivel. De ese nivel, y estamos hablando de que en los sótanos de ese Café León en el que tú has estado, Fernando Sesma, un personaje que por aquellos entonces escribía sobre nuestros temas, fundó Las Tertulias de la Ballena Alegre. Él le dio este título, Las Tertulias de la Ballena Alegre, porque en ese sótano del Café León, por el pintor Hipólito García de Caviedes, había dibujado una ballena. Y bueno, pues es una ballena que es sonriente y se llamaba el Salón de la Ballena Alegre. Pues en ese sótano de la Ballena Alegre, él funda las Tertulias de la Ballena Alegre, Fernando Sesma, a mediados de los años 50. Y ahí surge todo lo que es la ufología en España. En esa tertulia, semanalmente, en torno a Fernando Sesma, se reunían, bueno, pues todas las personas que estaban interesadas en hablar de estas temáticas. Fernando Sesma era un personaje muy controvertido. De hecho, él fue quien comienza en esos años el Afer Ummo. Fíjate, hermano. Él fue la primera persona que aseguró recibir cartas ummitas. Él fue el que extendió esa historia, llevando esas cartas a las tertulias de la Ballena Alegre para compartirla con todos los contertulios. Ahí estamos viendo en pantalla ese mural. Ese mural que con esos ojitos observó todo el nacimiento de la ufología en España de la mano de Fernando Sesma con Manzano. Con esos ojitos. De la mano de Fernando Sesma Manzano, como digo, que además fue el fundador, el artífice, el origen del caso Ummo, y escribió libros como, por ejemplo, Yo, confidente de los hombres del espacio, o Ummo, otro planeta habitado. Son joyas, clásicos, como digo, escritos por Fernando Sesma. Y ahí llega Ventura Muñoz con su novia, que luego se convirtió en su mujer, y formó parte de esas tertulias. Bueno, pues él hacía declaraciones. De hecho, ahora después vamos a poder escuchar la voz de Ventura. Ok. Él, bueno, pues llegó hasta allá y me comentó, voy a sacar declaraciones, ¿vale?, de Ventura, donde me decía: empecé a ir a la Ballena Alegre y nos hicimos muy amigos de Fernando Sesma. Comenzó entonces una relación muy estrecha entre los tres. Poco a poco mi novia fue dejando el tema y a mí me tacharon de loco, pero yo continué. Soy de los pocos que les ha sido fiel. Sigue comentando que lo que recuerda es que Fernando Sesma era muy divertido y que si eras amigo de él, que te contaba muchas cosas. Contaba Ventura Muñoz que allí en la Ballena Alegre se hablaba de todo. Algunos se inventaban mensajes, comunicaciones de Saliano. Eso le gustaba mucho a Fernando. A las charlas acudían muchas personas, desde pintores hasta literatos. Estábamos en plena dictadura, pero allí nunca pasó nada y hablábamos de estos temas. Hay que decir que Ventura Muñoz, y ahí tienes algunas imágenes que te he pasado de Ventura de joven, era de Santander y, bueno, pues era ganadero y también piloto de carreras. Fue uno de los pioneros del automovilismo en España. Él competía. De hecho, tuvo más de una veintena de coches de carreras e incluso llegó a aparecer como corredor, como piloto en películas, como por ejemplo Solos los dos, de Marisol y de Sebastián Palomo Linares. Anda. Sale Ventura Muñoz pilotando. Ahí estamos viendo a Ventura de joven. Y asegura Ventura, me comentaba en las entrevistas, que, bueno, pues su primer contacto fue en el año 1968 y que se produjo cerca de la casa de Lucía Bosé, la mamá de Miguel Bosé, otro personaje importante en estos asuntos, porque ella, en esa época de Fernando Sesma, además de las tertulias de la Ballena Alegre, en casa de Lucía Bosé también se hacían tertulias de estos temas. Ándale. La mamá de Miguel Bosé, el cantante. El cantante, que era una gran actriz procedente de Italia, sí, que se casó con uno de los toreros más importantes de España, el papá de Miguel Bosé y de sus hermanas. Y ella, además de ser una grandísima actriz, pues está enamorada del tema de el mundo feérico, los elementales, ándale, los ángeles. Mira. Llegó a fundar un museo de los ángeles y, de hecho, durante todo el tramo final de su vida, durante décadas, llevó el pelo de color azul, relacionado todo con el mundo de los ángeles. Lucía Bosé. Y ella organizaba estas tertulias y a esas tertulias iba también Ventura.
era amigo de Lucía Bosé, de la mamá de Miguel Bosé. Y bueno, dice que el primer encuentro que tuvo Ventura se produjo, no recuerdo si a la salida o si al ir o al volver de la casa de Lucía para una de estas charlas que ellos mantenían sobre estos temas, ¿no? Es la verdad que interesantísimo. Ahí estamos viendo a Lucía Bosé. Y así andaba. Sí, así iba una persona muy espiritual, que, digo, fue una gran actriz. Y bueno, pues una musa de su tiempo. Y ella organizaba este tipo de tertulias. Entonces me comentaba declaraciones del propio Ventura Muñoz sobre su primer contacto. Y dice, después de una de las charlas que teníamos en casa de Lucía Bosé, también sobre estas temáticas, me iba ya para casa y me empezaron a fallar las luces del coche y se paró. Me quedé a oscuras, no toqué nada y a los pocos minutos el coche se puso otra vez en marcha sin que yo hiciera nada. Al día siguiente se lo conté a Fernando Sesma y me dijo que había tenido mi primera experiencia y que tenía que seguir hacia adelante. Ventura aseguraba tener contacto, Johanan, con lo que él denominaba los guías, con seres espirituales procedentes de otros mundos que le daban mensajes y que le encargaban algunas misiones aquí en la Tierra. Esos contactos, según me decía Ventura, se producían, igual que afirman muchos contactados también aquí en la República Mexicana, se producían vía telepática. Y en palabras de Ventura me decía, son como una especie de intercambio de energía mental, aunque también puedo verlos. Me decía que eran comunicaciones que se producían de manera espontánea, que él no necesitaba realizar ningún tipo de meditación para poder conectar con esos guías, que simplemente ocurría y que él no podía decidir cómo o cuándo pasaba. También me decía que, y esto es algo que suele ocurrir en los encuentros tanto con entidades como con objetos voladores no identificados, que durante el contacto él perdía la noción del tiempo. Él estaba inmerso en la experiencia, es como si estuviera teletransportado a una dimensión diferente. Y él hablaba, y al igual que, bueno, pues te refieren aquí en el programa muchas personas a fecha de hoy, de seres de gran belleza, con el pelo largo, con túnicas hasta los pies, y bueno, pues seres que no solo aportaban mensajes, sino que cuando Ventura les pedía ayuda, que también le daban la mano. Él me decía que el contacto que más había mantenido desde siempre era un ser que obedecía el nombre de Link, un guía que se llamaba Link y que también había podido contactar con otros seres como por ejemplo a Star Sheran, un comandante galáctico que ya sabemos que se popularizó gracias a esa misión Rama y a Sixto Paz hace décadas, ¿no? Que fueron las primeras personas que hablaron de Star Sheran. Me decía Ventura que en el año 77 él vio a Star Sheran y que le anunció que un ovni se iba a aparecer 3 días después ante él. Es decir, que a Star Sheran le organizó un contacto, un avistamiento ovni previa cita, que era algo que también se producía mucho en la época entre los contactados. Hacer contactos, avistamientos previa cita. Les decían una hora y un lugar. Y llegaban. Acudían y llegaban. Y esto sabemos que también se populariza con Misión Rama y Sixto Paz, en concreto con el libro OVNIS SOS a la humanidad, que publica Juan José Bendítez, popularizando esas experiencias en el desierto de Chilca, ¿no? Exactamente, sí, sí. A ver, pero ¿esto sucedió en qué época? En el año 1977, hasta Sheran le anuncia ese OVNI previa cita. Y dice Ventura que, bueno, pues en la finca que él tenía, os recuerdo que era ganadero, una persona además adinerada. Bueno, pues cuando le dicen que va a ocurrir, que va a aparecer ese objeto volador no identificado, uno de sus empleados de la finca le comunica que esa noche que había anunciado a Star Sheran, apareció en la finca una especie de objeto con forma de media luna y que además a la mañana siguiente pudieron ver cómo había zonas quemadas en el terreno, como si ese objeto... O sea, se corroboró realmente. Exacto, como si ese objeto hubiera estado posado sobre el terreno, ¿no? Claro, aquí vemos la representación más clásica de Star Sheran, sí.
Ahí lo estamos viendo. Te seguimos escuchando porque es bien interesante esto, porque mira, sabemos y pensamos en muchas de las ocasiones que el fenómeno del contacto es solamente en América y nos damos cuenta que no, que también fue allá en Europa y en muchos otros países, Lourdes. Así es, Johanan. Como digo, el boom en España del contactismo surge en este salón de la Ballena Alegre, de la mano de Fernando Sesma. Él fue como tal el primer contactado, por así decirlo, en España. Ventura Muñoz era muy cercano a él. A su vez, Ventura Muñoz era muy cercano a Lucía Bosé, quien también era muy cercano a Ventura Muñoz en su momento fue Eugenio Siragusa. Y estamos viendo Juan José Benítez, que fue el que populariza el contacto de Misión Rama, insisto, haciendo que exploten un montón de grupos de Misión Rama a finales de los 70, comienzos de los 80 en España. Entonces todo ahí está relacionado, ¿no? Y Ventura fue una de esos primeros contactados. Me decía, igual que afirman muchos contactados aquí ahora en Latinoamérica, que esos contactos eran de alguna manera periódicos, que es algo que tú también has notado, como si hubiera ciclos, ¿no?, de uh-huh. comunicación. Van como por oleadas y van por temas. No es así temas a lo loco, no, sino que van muy enfocados hacia ciertos aspectos que en ese momento son importantes para estos seres de esas otras realidades, Lourdes. Así es, Johanan, eso es lo que me comentaba. Y bueno, pues tengo también algunos mensajes sí. de los que él recibía. Él me decía que eran comunicaciones, como digo, telepáticas, comunicaciones periódicas que no eran constantes. A lo mejor, bueno, pues había ciclos de tiempo, momentos de su vida en los cuales de repente no tenía comunicación y otros en los que, bueno, pues sí, volvían otra vez esas comunicaciones. Me decía también que había momentos pues de mucha actividad en cuanto a mensajes y épocas en las que menos. Por ejemplo, hubo un periodo de 5 años de su vida en las que no recibió contacto y de repente todo vuelve a empezar. Su guía, como os decía, con el que siempre hablaba, se llamaba Link, que era el que más se mantuvo presente a lo largo de su existencia. Y en su primer contacto con Link, me contaba él que le dijo: "No voy a pedirte nada, solo vengo a darte". Link me dijo que en un accidente que yo había tenido a los 8 años perdí la vida y que querían aprovechar mi cuerpo joven para tomar cuerpo en mí, así que a veces no sería yo realmente, era como una especie de simbiosis con ellos. Mírate. Esto es lo que me comentaba sí. Ventura, que usaban su cuerpo a veces para a través de él actuar. Fíjate, pero actuar, ¿te platicó sobre cómo en qué? O sea, ¿te dio algún ejemplo sobre eso, Lourdes? Bueno, pues en concreto me decía que podía haber momentos en los cuales estos seres necesitaban hacer determinadas labores en el planeta o dar mensajes, que es cuando él, bueno, pues agarraba también el cuaderno para poder apuntar. Él no sabía lo que estaba apuntando, es escritura automática, o sea, estos seres la estaban provocando y él después leía esa información. Qué cosas, qué interesante. Y vemos que es prácticamente lo que ocurre en el 2022, Lourdes. Así es. Me decía también que, además de ese ovni, por ejemplo, que se apareció en su finca, también llegó a tener encuentros más cercanos, por ejemplo, y leo, ¿no?, declaraciones que me hizo Ventura en su momento. Fue en un viaje a Santander en Semana Santa de 1969. Cuando iba a la altura del puerto del Escudo, comenzó a nevar muy fuerte. No había nadie más en la carretera, era noche cerrada. De repente vi una especie de camión cisterna, como una especie de tráiler abombado en el cielo, a los lados, a cada extremo. Tenía 2 focos muy grandes de color rojo. Me sorprendió no ver el nombre de alguna empresa petrolera, porque pensé que era un tráiler de gas. Pero bueno, me vino muy bien porque me clavé al lado de él y bajé todo el puerto en su compañía. Cuando pasamos quise dar las gracias, pero al girar en una curva ya no estaba. Había desaparecido. En un contacto, los guías me dijeron que no era un tráiler, sino un ovni. Y la historia no termina ahí. Aquella noche, cuando me acosté, tuve un sueño en el que vi el ovni de Adansky y también a Fernando Sesma, o a uno muy parecido a él, que salía por la puerta de ese objeto. El traje era ajustado, plateado. Me metieron ahí dentro y me vi en una cama flotante, todo de luz. Había 5 extraños seres y... Recuerda este dato, 3 pequeños y 2 grandes. 3 pequeños y 2 grandes.
Me desnudaron para examinarme y uno de ellos dijo, a Ventura no hace falta hacerle nada porque es de los nuestros. Cuando desperté, al día siguiente me vi un corte grande en la frente. Fui a la Ballena Alegre con el corte y les conté la experiencia y no veas la que allí se armó. Entonces estamos hablando, Johanan, en este caso, que al igual que Juan Oscar Pérez, al igual que el Chivero de las Manos Divinas, al igual que Próspera Muñoz y otros muchos, cuando tienen esas supuestas experiencias de abducción y de estar al interior de objetos, ven a seres que son más grandes y a otros más pequeños como con aspecto androide, como si fueran ayudantes. Lo mismo. Qué interesante eso. Es muy interesante. Los grandes serían los que están coordinando todo el rollo, la operación, y los chiquitos son los que hacen la, ejecutan, pues, lo que tengan que hacer, ¿no? Así es, por lo tanto, Ventura, y eso es para mí, como diría Miguel Pedrero, una marca de veracidad, nos está contando algo que se repite, es la misma tónica, es lo mismo que describen otros muchos testigos en otras partes del mundo, y esa marca, ¿no?, que nos habla de los experimentadores, de las personas que después de este tipo de encuentros conservan en su cuerpo el rastro de que ha sido una experiencia real. Exactamente. ¿Tuviste esa marca? Sí, es una marca que se mantuvo durante toda su vida en la zona, como él dice, de la cabeza. En la frente. ¿No tomaste foto de eso? No, ¿verdad? Pues no, o no sé se alcanza. Si ahora... A ver, vamos a ver si se alcanza a percibir aquí, bueno, en esta foto. Bueno, yo creo que sí, mira, aquí... Voy a hacer un acercamiento, jóvenes ilustres. Vamos a ver, la foto está en alta resolución, vamos a ver si se mira, ve. Es que esto no es una arruga, ¿eh? O sea, esto es como el corte. Es el que está entre la nariz y el ojo, sí, del lado derecho superior. Sí. O sea, a ver, voy a hacer un súper acercamiento. Sería esa, Lourdes. Sí, no es una arruga, o sea, las arrugas estamos viendo están en horizontal. Ahí lo estamos esa viendo, que está en, sí, vertical, jóvenes. Voy a hacer otro acercamiento. A ver, vamos a ver, ahí está. ¿Sería entonces esa lo que le habrían dejado estos seres, Lourdes? Así es, Johanan, y no fue su única experiencia. Por ejemplo, me contaba también que, y me enseñó, los billetes de avión que conservaba de un vuelo que realizó en noviembre. En concreto, yo vi el billete de avión, era 2 de noviembre de 1991. Ajá. Él iba volando con una amiga de Sevilla a Madrid. Partió del aeropuerto de San Pablo en Sevilla, del que tú también has estado. Recuerda que de allí volamos a Barcelona. Hizo el mismo vuelo que nosotros, aterrizó en el Prat de Barcelona y tardó menos de 20 minutos un vuelo que es más de una hora. Tuvo un missing time en ese vuelo, ¿no? Y es algo que él defendía mucho y que conservaba esos billetes precisamente por lo que le había sucedido. La extrañeza de lo que le había sucedido. Y como digo, bueno, pues Ventura formó parte de esa era dorada del contactismo, de esa época en la que tantas personas comenzaban a afirmar estar en comunicación con seres de otros mundos, con esos guías que decían enviarles mensajes para la humanidad. Llegó a conocer personajes como Eugenio Siragusa, ese contactado italiano que afirmaba haber sido elegido por los extraterrestres para iniciar una misión porque llegaba el fin de los tiempos. De hecho, él me decía, fui a una charla de Siragusa en el Colegio Mayor Padre Poveda de Madrid y al terminar estuve charlando con él y con Ángel Franchetto, un discípulo suyo. Se quedaron impactados con mis experiencias y al día siguiente vinieron a mi casa, a la finca donde a mí me habían ocurrido algunas experiencias. También fuimos a casa de Lucía Bosé. Y te cuento una anécdota. Yo le presenté a Siragusa la que más tarde sería su mujer. Como te decía, yo conocí a Ventura Muñoz, ajá, por los programas de radio de Medianoche, de Antonio José Alés y de Espacio en Blanco. Allí fue donde realmente él se convierte en una persona conocida. De hecho, las llamadas a la emisora explotaban, ¿no?, cuando estaba Ventura y hablaba de todo lo que había ocurrido. Le entrevistaron en muchos medios de España en su época. Y luego ya como que se alejó un poco del foco, como que cayó en el olvido, ¿no? Y él me decía que, bueno, que realmente yo le pregunté si alguna vez se había arrepentido de compartir públicamente sus experiencias de contacto, ¿no? Y él me decía, nunca me ha dado vergüenza reconocer este contacto con los seres de luz. Y nunca lo negaré, aunque me pongan a parir, que eso en España significa que aunque te estén insultando mucho, ¿no? Aunque me costara el divorcio y tantas discusiones con mis hijos.
Además, lo que me decía también Ventura es que su contacto era en solitario, él no formaba parte de un grupo como tal, o sea, él lo vivía completamente en solitario y me decía, no me gustan los grupos, creo que manipulan a la gente, yo voy a lo mío y el que quiera escucharme, pues aquí estoy. Hay algo interesante, y te he compartido también una foto que aparece un árbol teñido de blanco, hay algo interesante y es que esto lo afirman personas que han estado mucho con Ventura, por ejemplo yo, por ejemplo Mariano Fernández Urresti, por ejemplo Juan José Benítez, por ejemplo Javier Sierra. Cuando se está cerca de Ventura ocurren cosas, cuando se estaba cerca de Ventura pasaban cosas raras. Y una de las experiencias más fuertes en ese sentido la vivió un investigador, amigo mío, que es que estaba en las inmediaciones de Garabandal, el lugar de esa aparición mariana tan impactante en España, y de repente Ventura se empezó a alejar del grupo, se fue campo a través, en mitad del monte, y de repente observa este investigador y su esposa y otra persona que estaba allí con él, que Ventura se posa al lado de un árbol. Y que de repente empieza a caer. Era de día, no era época de nieve, o sea, era una época que no nieva allí. De repente empieza a caer una especie de cabello de ángel, una sustancia de color blanquecina, que tiñe de blanco ese árbol en el que había estado Ventura Muñoz. Ese, Justo ahí lo ese, estamos mirando. en la zona de Garabandal, y ahí estamos viendo la fotografía que toma ese investigador de ese árbol que se puso de color blanco con ese cabello de ángel, que es una sustancia blanquecina que suele estar presente en algunos casos ovnis, como por ejemplo el milagro de la danza del sol de Fátima, y que está relacionada a la caída de cabello de ángel con curaciones espontáneas. Esto ocurrió allí en Garabandal, en presencia de Ventura Muñoz. Dicen que apareció también una especie de fraile de color negro muy extraño en mitad de la nada, que también desapareció como había llegado. Pero ahí está la prueba, repito, de que cuando se estaba cerca de Ventura Muñoz, pasaban cosas extrañas, ¿no? Me decía Ventura sobre esta experiencia. Vi un arbolito en lo alto del monte y de repente oí una voz que me decía que tenía que dirigirme hacia ese árbol. Atravesé en línea recta el monte, tardé unos 20 minutos en llegar y cuando estaba allí surgió un rayo de luz y el árbol se volvió de color blanco. Él me lo contó, pero es que lo que no sabía Ventura es que yo, por otro lado, ya había conseguido la fotografía y que el ¿Qué es testimonio de la otra persona, esta que que es estamos esa mirando? fotografía Sí. que estamos viendo en pantalla, ¿no? Bueno, también os puedo contar que Ventura hablaba mucho de los mensajes, tenía en sus cuadernos, esos mensajes que había recibido y os puedo leer, por ejemplo, uno de ellos. Recibido por esos seres con los que contactaba, en concreto con ese guía de nombre Link. Uno de los mensajes fue: sed libres, humanos, tenéis que luchar contra la miseria, la droga y las injusticias, contra las sectas, sean del tipo que sean, y la esclavitud del ser humano. Que el ser humano sea libre y decida de su vida él, hacia el bien o hacia el mal, ya que la balanza se ha inclinado hacia todo lo peor, el equilibrio del planeta se ha roto porque está reinando el mal en vuestro planeta. Puede ocurrir de todo. Luchad para que se logre el equilibrio. En vuestro planeta y nazca el amor al prójimo y florezca vuestra verdad y la justicia, y que no exista el odio ni el rencor entre todos los humanos. Basta ya de que el hombre pise al hombre. La nueva era ha llegado, la era del amor. Ese es uno de los mensajes que he La era del recibido. amor, Lourdes. No se separa mucho de los mensajes en general que se reciben al 2022. Yo lo relaciono más al 2022 porque es la comunidad de los Johanneros Go que tiene mayor conocimiento. Es decir, ¿para qué nos vamos a los 70 o a los 80 o a los 90 si no vamos a entender el contexto? Pero si lo ubicamos todo al 2022, creo que nos va a quedar más claro esa parte de los mensajes, Lourdes. Sí, nos está hablando del libre albedrío humano y que precisamente ese libre albedrío humano, ese poder del ser humano,
humano de decidir hacia dónde camina, ha hecho que se incline hacia el mal y que esté reinando en nuestro mundo. Desde luego es un mensaje totalmente vigente, el mal, el hombre aplastando al hombre, y que eso de alguna manera tiene que acabar, ¿no? Y también esos ataques contra el planeta Tierra. Esto es lo que Ventura recibía en esas comunicaciones, y te decía que aparece en uno de los libros, sí, Pactos y señales de Juan José Benítez, porque él tuvo que vivir en su vida experiencias muy duras y aún así no perdió la esperanza y siguió predicando el amor. Ventura tenía tres hijos, una hija a la cual conozco, Macarena, que si alguna vez ve esto, le mandaré el video, le mando un beso enorme, y a los nietos de Ventura. Él tenía dos hijos y sus dos hijos fallecieron. Ventura tuvo que asistir al fallecimiento de sus dos hijos. Y entonces es él, ante un dolor tan terrible como ese, pide una señal, ¿no? Que sus hijos estuvieran bien. Entonces, en el libro Pactos y señales de Juan José Benítez, cuenta esta experiencia. En palabras de Juanjo sobre Ventura, ¿no? Siento una gran ternura hacia este hombre, se llama Ventura, ha perdido a dos de sus hijos. Su dolor fue tan intenso que pensó en quitarse la vida, pero un día recibió una señal y comprendió. Ocurrió en 1994, días después del fallecimiento de uno de sus hijos. Ventura llenó el tanque de gasolina del coche y resolvió subir con el vehículo hasta lo alto de un puerto para lanzarse al vacío. El cielo estaba, me decía Ventura sobre esta experiencia, el cielo estaba limpio, sin nubes, pero apareció un objeto lenticular de color blanco. Pensé en mi hijo y en ese momento sentí paz. Ventura comenzó a llorar y comprendió que su familia no se merecía que hiciese algo así. Además, pidió una señal para saber si su hijo se encontraba bien. Pensando en sus guías, en los seres de luz, les dijo: «Si mi hijo está con vosotros, por favor, hacedme una señal». La señal la recibió, como venía siendo habitual, a través de su guía, de Link, quien le confirmó que tenía que dirigirse a un monte cercano y tomar una fotografía. Entonces escuchó en su interior la voz de su hijo, que le animaba a sacar esa foto para que recibiera la señal. Él fue hasta esa zona, tomó una fotografía, el cielo estaba nublado, y al revelarla descubrió algo extraño en la imagen, que para él no era otra cosa que la señal que estaba esperando. Esta fotografía, Juanjo analizó los negativos y la cámara de fotos que tomó la imagen y verificó Juan José Benítez la autenticidad. Repito, la fotografía y la historia aparecen en su libro Pactos y señales. El objeto que se distingue es algo sólido, enorme, según el análisis de Juanjo. Y la temperatura de ese objeto, según el análisis, era de 15 grados bajo cero. Imagínate. 15 grados bajo cero. Eso ocurrió en los años 90, y luego en el año 2011, lamentablemente, falleció otro hijo de Ventura. Y me contaba que, estando con una médium, se puso a escribir diciéndole que su hijo le estaba dictando el mensaje. Unas líneas en las que le decía unas palabras que solo podían entender pues él y su hijo, ¿no? Y le confirmaba que estaba bien. Hay que decir que incluso esta historia de Ventura sorprendió a un artista plástico muy interesado en nuestras temáticas, amigo de Juan José Benítez, Fernando Calderón, un pintor plástico muy importante, un artista de España, que estuvo tan interesado que le pintó un cuadro a Ventura de uno de sus hijos para que él lo tuviera. Entonces, como digo, era una persona súper especial que se mantuvo fiel al fenómeno durante toda su vida. Y más allá del personaje del contactado, yo me quedo con mi amigo Ventura, con el que yo pasé tantos buenos momentos paseando por el Escorial, escuchando sus historias, y que luego tú sabes que yo tengo una espina clavada muy importante, porque estando trabajando ya en Extremadura, era redactora del... No, redactora no, en esos momentos presentaba en televisión el programa de Crímenes Escrito en el Aire. Y una tarde, pues, teníamos una grabación, duró muchísimo tiempo, yo no estaba pendiente del teléfono, y cuando pude acceder al celular después de la grabación, tenía muchas llamadas perdidas de Ventura. Y escuché que tenía mensaje de voz de él en el contestador, y en el mensaje Ventura aparecía nervioso y me decía: «Lourdes, tengo que hablar contigo, es algo importante». Era ya noche, era tarde, Ventura era una persona mayor, como de 80 años ya, y dije:
Al día siguiente le marco, ya es tarde. Al día siguiente, cuando le marqué, me contestó su hija y ya Ventura había fallecido. Nunca supe qué me quería decir, qué había descubierto, qué estaba pasando. O qué le habían dicho. O qué le habían dicho, y me quedaré siempre con esa espina. Pero tengo que decir que yo después soñé con él y le vi sonriendo y le vi feliz. Recuerdo que la noticia de que había fallecido la dimos Javier Sierra y yo. Macarena, su hija, contactó tanto conmigo como con Javier, con quien le unía también una amistad. Y yo hablándole con Javier, ¿no?, llorando y diciendo, mira que ha pasado esto, o sea, estoy muy jodida, no sé qué quería decirme y ahora ha fallecido y yo no contesté a su llamada. Y me decía, Javier, él ya está bien, él ya está donde tiene que estar, él seguro que ya ha descubierto, ¿no?, la verdad sobre nuestros temas. Y repito que a las pocas semanas soñé con él y le vi sonriendo. Estaba bien, estaba, estaba feliz. Claro. Así que, Ventura, esto va por ti, para que conozcan tu mensaje y bueno, pues para que conozcan tu ejemplo y esa época dorada del contactismo en España, estés donde estés, ¿vale? Perfecto, ahí está. Lourdes, cuando vemos esta fotografía muy joven, Lourdes Gómez, frente a este contacto, yo lo veo así como muy bonachón, muy buena persona. Muy sencillo. Digo, no sé, es la sensación que me da al mirar esta fotografía. Era así. Súper buena persona, Johanan. O sea, sí, de verdad, una persona maravillosa. Siempre me invitaba, como digo, a su casa, paseábamos, me enseñaba todo el material que tenía, me invitaba a comer, siempre me acompañaba, ya ves, con lo mayor que estaba y el Escorial tiene un montón de cuestas, él caminaba mal, me acompañaba siempre hasta la parada del Cercanías, no me dejaba sola. Era una persona maravillosa y sufrió mucho en vida. Ajá. Pero también yo creo que fue muy feliz y que ahora sé que está feliz. Claro, desde luego, desde luego. Y desde allá arriba impulsando y haciendo lo necesario para que su legado, para que su mensaje, su experiencia no quede en el olvido, Lourdes. Y creo que esa parte de los experimentadores, porque ahora tenemos que hacer un recuento de todas esas experiencias de contacto, de aquellas personas que producían efectos como el árbol, esto que presentaba en la frente. Es decir, que tenemos que hacer un recuento de esos casos que presentan estos elementos para saber si se tratan o no se tratan de esos experimentadores a la luz de lo nuevo que se sabe, que se conoce y que se viene trabajando ya para entender a un 100% esa proximidad con estas otras realidades, Lourdes. Estoy tratando de hacer memoria de las últimas conversaciones que tuve con él y recuerdo que me decía que lo último que le habían dicho es que el fin ya había comenzado, que era impalable y la frase que me decía era que los jinetes del apocalipsis ya estaban cabalgando, que ya se habían desatado. De plano, así, tal cual. Qué fuerte. Fue lo último que Qué pasó. Fuerte, jóvenes ilustres, ¿a que sí? ¿Verdad que sí? Chales. Híjoles, Lourdes, pues creo que es una experiencia muy bonita, una experiencia que nos lleva a entender que desde hace mucho tiempo estas experiencias siguen siendo las mismas y que estas experiencias debemos de tomarlas en cuenta para seguir aprendiendo de ese mensaje real, contundente que nos quieren dar de esas otras realidades. Así es, Johanna. Hay que estar muy al pendiente porque afortunadamente hoy día ya está aceptado que es una parte importante del fenómeno ovni, el contactismo, y que encierra muchas claves. Para mí, la verdad, el fenómeno no está ahí fuera, sino al interior de nosotros mismos, en la psique humana. Claro. Estoy convencida. ¿Qué te deja esta experiencia, Lourdes? Bueno, pues esta experiencia me deja saber, Johanan, que ese fenómeno del contactismo tuvo lugar en mi país. Aunque ahora parece que está dormido el tema en mi país, hubo una época dorada, una explosión de casos. Ventura fue uno de los pioneros. Y me deja esa conexión, como digo, con mis orígenes, con mi país, con cómo se forjó la Lourdes periodista, la Lourdes amante del misterio. Y bueno, pues que me pongo sentimental. Claro, desde luego, y no es para menos, pero nos damos cuenta, Lourdes, que esa labor que has venido desarrollando desde hace mucho tiempo con estos personajes es precisamente eso. Para eso te pusieron ahí, para eso fuiste, para eso estabas ahí documentando, escuchando las palabras de este contacto, que a lo mejor en ese momento no le dabas la importancia que ahora se le está dando,
pero que ahí estuviste platicando con él, entendiendo cuál era la tesitura de esa experiencia, para después poderla compartir con toda la banda de los Johaneros, ¿no? Que ahora te toca estar acá, de este lado, Lourdes. Claro que sí, Johanan, y te agradezco mucho que me dejes. No, pues ¿de qué, Lourdes? Lo interesante es de que tienes esa experiencia, lo interesante es que tienes la información, lo interesante es de que puedes hacer ese vínculo con los... toda la banda de los Johaneros. Bueno, pues muy bien, pues Lourdes, muchas gracias por haber estado por acá con nosotros. No, pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, y bueno, pues si me dejas ahí estaré por aquí pronto para seguir hablando de estos temas que nos apasionan. Bueno, vamos a checar la agenda. Claro que sí, cuando tú quieras, pues esta es tu casa. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, pues recordarles también que el 27 de agosto voy a estar participando en la reunión Johanera sobre los grandes cambios planetarios. También estoy preparando una conferencia donde voy a hablar de todos los grandes mensajes dados por los contactados más importantes desde la antigüedad hasta nuestros días sobre el planeta Tierra. ¿Qué nos dicen sobre el futuro del planeta? Desde Parravicini a otros muchos desconocidos que son interesantísimos. Vamos a hablar de esos mensajes. ¿Qué dicen exactamente que va a ocurrir? Esa va a ser mi aportación. Así que os invito a que formes parte de ese evento, de esa reunión Johanera 1000 sobre los grandes cambios planetarios, que toda la información os la proporcionamos en el número de WhatsApp más 52 55 31 91 04 84. En ese mismo teléfono, además de pedir toda la información que nos pueden pedir sobre el evento, cómo obtener el boleto y demás, también quiero deciros que estoy para hablar del club de lectura de la insólita experiencia, que lo hemos vuelto a reactivar. Es un club de lectura, un grupo de WhatsApp en el que estamos cerca de un centenar de johaneros que cada mes leemos un libro. Yo soy la directora del club, busco una lectura, ellos no tienen que gastar dinero, yo les proporciono la lectura relacionada con nuestros temas y ahí lo vamos comentando. Entonces, si quieren formar parte de ese club de lectura completamente gratuito, pues también en ese WhatsApp que estamos viendo en pantalla. Y por último, también la información sobre bienestar johanero, sobre los productos Feedline que nos ayudan con el sistema inmunológico, el sistema digestivo y bueno, pues en general el bienestar de nuestro cuerpo. También os doy toda la información, ¿vale?, sobre ese equipo johanero de Feedline. Os espero, soy yo la que contesta directamente al WhatsApp, así que lo que necesitéis, estoy por ahí, ¿vale? Gracias. Ahí está el número de bienestar johanero, más 52 55 32 45 23 48. Pues Lourdes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, un abrazo enorme y bendiciones para todos. Perfecto, y aquí les dejo nuevamente el número de bienestar johanero, más 52 55 32 45 23 48, que es el número precisamente para que ustedes puedan entender todo lo que implica pues este asunto del concepto de bienestar johanero, que es precisamente esa parte de los productos de Feedline que a tanto johanero le ha dado un beneficio y que bueno, pues nos ayuda a seguir entendiendo, comprendiendo pues todos estos bisvirulines, bisviruletos, jóvenes ilustres, ¿a que sí? Claro, esto es bien chidillo y esto nos ayuda entonces a seguir aprendiendo de esto que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan, que en primera es estar bien informado con estos grandes temas y la segunda, bueno, pues entender a un 100%, bueno, pues que si estamos bien físicamente, estaremos bien en todos los aspectos, en todos los sentidos, podremos concentrarnos en todo, pues, este asunto de lo que queramos, ¿no? Porque si estamos bien, vamos a estar bien en todo. Y si no estamos bien en la salud, nos vamos a estar enfocando solamente a eso que posiblemente pueda considerarse como un problema y que vamos a estar ahí más enfocados a eso. Bueno, pues ya le puse el número, ya está ahí la reunión de los Johaneros Go el próximo sábado 27 de agosto, así que ya están a la venta los boletos. Yo agradezco a todas las personas que ya han adquirido sus boletos, muchas gracias, les agradezco un montón y yo espero que ese sábado 27 de agosto podamos reunir a 1000 johaneros, que estaría súper chido, 1000 johaneros go, que se reúnan ahí precisamente en este evento de los johaneros go, go, go. Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bueno, pues vámonos.
Muchas gracias, gracias por haber estado acá, jóvenes. Les agradezco un montón. Ya saben que siempre para mí es un gusto enorme tener la oportunidad de saludarlos y que en conjunto sigamos aprendiendo, conociendo, pues todos estos grandes temas. Oigan, pues miren que los invito para que me sigan a través del Facebook. Estoy como Johanan Díaz Oficial, así que los invito para que me sigan, los invito para que estén muy al pendiente, los invito para que a la 1 de la tarde, 1 y 5 de la tarde, me acompañen para seguir aprendiendo de todo este asuntillo. Así también, bueno, los invito para el boletín de la Insólita Experiencia, más 52 55 44 65 77 50, que es la palabra alta, y ahí les mando un link para que ustedes directamente se puedan suscribir a este boletín. Ok, bueno, pues ahí está. Gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. Ya saben, nos vemos a las 8:30 y luego a las 10:30 de la noche. Y si sucede algo importante, desde luego que aquí nos veremos, ¿ok? Bueno, jóvenes, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia de la Insólita Experiencia aquí con toda la banda de los Johaneros Go. Gracias, nos vemos más tarde. Bye, bye.